Tardes. Si Belgrano pierde hasta 1-0, habrá clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Obviamente que si gana y empata, ni hablar. Si pierde 2-1, habrá definición por penales. Y cualquier otra derrota por otro resultado a partir de ese 2-1, 3-2, 4-3, y así sucesivamente, el que clasifica es el equipo de Curitiba, por haber marcado mejor diferencia en cuanto a goles de visitante. Pero Belgrano no quiere pensar en eso, quiere pensar en este equipo. Y por eso la imagen que nos acompaña es la del Atlético Nacional de Medellín, que le ganó a Sol de América de Paraguay y está esperando ya en cuarto de final. Y será el rival o de Belgrano o de Curitiba. 55.000 personas van a acompañar al Celeste esta noche en un estadio que va a estar repleto, el Mario Alberto Kempes, para ver este partido. 2-1 está ganando Belgrano al cabo de los primeros 90 minutos que se jugaron en Brasil y quiere esta noche, desde las 21:45, ratificar esa diferencia. Nos metemos para que usted sepa cómo ganó el Atlético Nacional de Medellín ayer. Viene Daniel. Pelota, se lo dijimos, al fondo de la portería, golazo. Golazo de Bocanegra para el 1-0. Este equipo Atlético Nacional, para que ustedes vean la medida, el nivel, es el último campeón de la Libertadores, va a jugar el Mundial de Clubes, tiene muchos jugadores de la selección colombiana, Magnelli Torres, por ejemplo, uno de ellos. Tiene a Rueda como entrenador, un veterano también, ex técnico de la selección colombiana. Y este golazo para poner el 1-0. Habían empatado 1-1 en Paraguay. Y en Medellín. Se vio que solo en... ganaba 2-0. Y viene el segundo. Será Berrío el que defina. Otro gran jugador. Bueno, que la puso. Golazo. Supongo que los hinchas de Belgrano estarán planeando otro viaje. Bueno, distinto. Ya no pueden planear si tanta gente. No, claro, es más difícil. Pero bueno, en realidad hay que hablar de lo que se viene para el Celeste, que es el partido de esta noche. Pasarlo y después sí pensar en el Atlético Nacional. Atlético Nacional, pero ¿quién? Que ya espera en cuarto. Sí, vamos a repasar los equipos esta noche, señoras y señores. ¿Cuánta gente? Los que tengan que andar cerca del estadio, tomen las precauciones, ¿eh? Porque va a haber mucha gente. Olave, Luna, Romero, Lema y el chileno Rojas. Luján, Farré, Lertora, Velázquez, Matías Suárez y Claudio Viera, los 11 que eligió el TT González para esta noche. Y los de Paulo César Carpegiani, el técnico de Curitiba. Wilson, Benítez, Vareiro, Juninho y Juan. João Paulo, Alan Santos, Lago, Vinicius. Ese es el que mejor toca en la mitad de la cancha, Vinicius. Leandro y Kassim, 21:45 es el partido.